Y hoy quiero que usted reciba un manto nuevo de la bendición de Dios. Ahora, ¿cómo lo va a recibir? La Biblia dice que el Espíritu Santo tomará la bendición de Cristo y nos la hará saber. O sea, la bendición de Dios la vamos a recibir por revelación. Si a usted se le revela lo que es la bendición y la entiende, entonces en ese momento va a empezar a caer sobre usted el manto de bendición. Así que le animo a que esté atento y diga: quiero entender eso, Señor. Yo quiero que me la muestres, quiero saber, quiero que me la muestres a la bendición como tiene que ser. Así que el mensaje de hoy es la plenitud de la bendición. ¿Está listo para la plenitud de la bendición o no? Todo este mes estamos hablando de que el plan de Dios es bendecirte. Algunos todavía pelean con eso, pero tienen que saber. Por favor, ayúdame con tu vecina, avísale: mira, Dios tiene planeado bendecirte. Dios tiene pensado bendecirte bien grande. Eso. Escuche. Jeremías 29 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El plan de Dios es que te vaya muy bien. El plan de Dios es que Él quiere que vea el mundo cómo es Dios con sus hijos. Los hijos y las hijas de Dios me dicen amén. Así que el plan del cielo es bendecirte. Ahora, vemos etapas de esa bendición. Esta bendición que vamos a activar hoy es una bendición que ya estaba prometida. Y Dios cumple sus promesas, ¿sí o no? Dice: y haré de ti una nación grande, le dijo a Abraham, y usted es heredero de esa promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que dice que Dios te va a bendecir para que seas bendición. Vas a poder bendecir mucho. Si estás bendecido anímicamente, vas a tener la unción para darle ánimo a otro. Si estás bendecido económicamente, vas a poder bendecir a otro. Si estás bendecido físicamente, vas a tener experiencias para contar lo que Dios es capaz de hacer. Así que hay una promesa y la promesa es suya. Y usted es heredero de la promesa, es su herencia. ¿La quiere o no la quiere? Eso es. Ahora, ¿cuándo viene esa bendición? ¿En qué tiempo tiene que venir esa bendición? Esa bendición es ahora. Diga conmigo: mi bendición es ahora. Tiene que declararle en autoridad: mi bendición es ahora. Ahora pégale un grito al diablo para que sepa que usted lo sabe. Y diga que mi bendición es ahora. Eso es. Por eso la palabra dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted y yo ya estamos establecidos allí y el bendito nos bendijo. El que es bendito y bendecidor nos bendijo. Ya somos bendecidos cuando estamos caminando con Dios y caminando en la autoridad del Señor. Así que la bendición es ¿cuándo? Ahora mismo. Perfecto. ¿Cuál es la señal en la que se ve? ¿Cuál es la señal en la que se ve si una persona está en bendición o no está en bendición o está en maldición? ¿Saben por qué se nota? Porque la gente que está en bendición produce buen fruto. ¿En qué se nota una bendición, una persona que está en bendición o una persona que está en maldición? Que una persona que está pasando un problema de salud o de economía y está y rezonga y se va de la iglesia y patea para allá y no quiere hablar con nadie y usted le habla y dice: no, todo va bien, todo bien. Estoy desanimado, estoy sin ganas, estoy sin fuerza, tal. No está mostrando, ni viviendo, ni produciendo frutos de bendición. Otra persona puede estar viviendo la misma lucha y usted lo va a ver y va a charlar con esa persona que le dijeron: mira, tu problema de salud es mortal. Y usted va y la gente, esa persona lo anima a usted. No, tranquilo, yo estoy acá y yo sé que Dios me bendice y yo sé que esto y yo sé que aquello. Y a veces usted no tiene la fe suficiente y dice: Señor, ojalá que esta persona esté realmente diciendo la verdad. Pero lo que pasa es que aquel que dice algo creyendo que lo que diga le será hecho, todo lo que diga creyendo le será hecho. Una persona bendecida está dando buen fruto, aunque esté en problemas.
o cuando está en la cúspide de la bendición, siempre está dando buen fruto. ¿Sabe qué? El ser hijo de Dios o el ser cristiano no es garantía de buen fruto. Depende de la actitud de nuestro corazón. Y el que está bendecido se asegura de dar fruto todo el tiempo. La gente que está muy prosperada o está en un gran problema, si no está bajo bendición, está sembrando amargura, soberbia, están sembrando cosas ingratas. Pero aquel que está caminando bajo bendición siempre da un fruto. Hay un texto que es muy interesante, que marca cómo es la señal de la bendición. Dice, porque la tierra, es una alegoría, la tierra, y se refiere al corazón humano. Escuche, porque la tierra que bebe la lluvia, o sea que recibe las enseñanzas, las predicaciones, las bendiciones, la gratitud con Dios. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, eso es buen fruto. Diga conmigo, por favor, buen fruto. Y produce hierba provechosa para aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, ¿cuál es esa? Es la tierra, el corazón, que recibe la enseñanza, recibe los regalos del cielo, recibe la bendición, pero en vez de producir buen fruto, produce espinos y abrojos. Dice, esa es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Sabe? La actitud que usted le pone a las cosas son las que van a alejar la maldición y van a traer la bendición. Y si usted tiene la actitud incorrecta, usted está llamando la maldición que venga sobre usted, aunque no tenga derecho de estar sobre usted. Si usted todo el tiempo está dando buen fruto, cuando está bien y cuando está mal, cuando está animado y cuando está desanimado, igual usted declara y está sembrando buen fruto, camina dando buen fruto, usted no siembra amargura, sino gozo, alegría, fuerzas y todo eso, entonces usted está caminando en bendición. ¿Cuántos me dicen amén? Así que voy a entrar en lo que es la plenitud de la bendición. Hay una promesa del cielo que hoy se va a activar para que usted la tenga, si usted la quiere realmente. Dice en Isaías capítulo 35, hay una descripción de lo que es la plenitud de la bendición. La plenitud de la bendición, la plenitud total de la bendición, la vamos a vivir el día que vayamos a nuestra casa celestial. Y cuando nos vayamos de acá y vayamos allá, vamos a vivir la plenitud de la bendición. Ahora, lo que ahora tenemos que aprender es a vivir la plenitud de la bendición en la tierra. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la plenitud de la bendición en la tierra? Entendiendo que la plenitud de hoy es una sombra de la plenitud que vamos a vivir en el cielo. Y dice así, esta es la descripción que Dios hace de lo que vive la atmósfera que se vive cuando hay alguien bendecido. Dice, se alegrarán el desierto y la tierra seca. El desierto se pondrá feliz y brotarán las flores silvestres. Contento florecerá gritando de alegría. Se le dará la belleza del Líbano, el esplendor del Carmelo y de Sarón. Verán la gloria del Señor, el esplendor y la majestad de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas débiles, díganle a los temerosos, sean fuertes, no teman, aquí está su Dios, ya viene con la recompensa, la retribución de Dios, Él vendrá a rescatarlos. Entonces los ciegos verán y los sordos oirán, los cojos saltarán como venados y los mudos cantarán de alegría, porque brotará agua en tierra seca y manantiales en el desierto. La arena ardiente se convertirá en un lago y la tierra seca en fuentes de aguas. La guarida de descanso para chacales se convertirá en juncos y en cañas. Esa es la descripción de lo que va a pasar en el cielo y es la descripción de lo que usted va a empezar a vivir ahora acá en este tiempo, si lo captura. Cuidado que va a haber cambios tremendos en su vida a partir de ahora. Dice, se alegrarán el desierto, la tierra seca y el desierto se pondrá feliz. So, es una cosa que es lo primero que viene cuando cae sobre usted la bendición. Hay cambio de ánimo aún en el conflicto. Estás en un problema y estás desanimado. El mundo espera, cuando me sane, me pongo feliz. Cuando venga la plata, me pongo feliz. Dios hace al revés. Cuando estás bendecido,
te viene primero la paz y el gozo. Y dices, ya, listo, no tengo más problemas. Pero escúchame, sigue. Tengo una paz que no puedo explicar. ¿Cómo que no puedes explicar? Que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. Así que no se puede explicar con nada. Dios dice que aunque estés viviendo un sequedal en algún área, aunque tengas un desierto en el área de la familia y están todos medio peleados que no se hablan, aunque veas un desierto en la economía y el negocio no apenas puede pagar sus cuentas o te estás como queriendo endeudar ahí, dice, se alegrarán el desierto y la tierra seca. Pero es desierto, sí, y la tierra sigue seca, sí, pero se alegrarán. Porque lo primero que Dios hace es empezar a transformarte desde adentro. Cuando Dios te cambia desde adentro, es señal que Él ya está viniendo con toda la bendición por detrás. ¿Por qué? Porque se activó la fe, y cuando se activa la fe, Dios mueve su mano y usted ve los milagros sobre Él. Así que prepárese porque vienen cambios. Y el primer cambio que usted va a salir de este lugar, totalmente convencido y con la revelación del Espíritu Santo, de que Dios va a hacer un milagro en el área en la que necesita, sea en salud, sea en familia, sea en economía, en lo que sea. Dios dice, se alegrará el desierto y la tierra seca se alegrará. ¿Saben por qué? Porque vienen cambios, vienen cambios, vienen cambios, vienen cambios, vienen cambios. ¿Está preparado para eso? Y después empiezan los cambios. Sigue diciendo, y brotarán las flores silvestres. Contento florecerá el desierto, contento florecerá gritando de alegría. Los cristianos no vemos cambiar nuestro desierto en alegría, en nuestro desierto en abundancia, nuestro desierto en bendiciones, con cara larga. Estoy mal, estoy mal, estoy mal. Hay un pastito verde. Estoy mal, estoy mal. Ahora hay florcita. Ah, bueno, entonces ahora sí estoy bien. No, 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 no. La fe funciona así. Primero viene la unción de gozo sobre usted y la paz del cielo. Viene el gozo en usted y él dice, soy un bendito de Dios. Pero estás parado en el desierto, lo lamento por el desierto, pero no va a poder sostenerse así, porque el que está parado arriba del desierto es un bendecido. Y donde yo piso, la gloria del cielo va a transformar las cosas. Número dos, comienza el desierto a dar flores. Y la gente dice, ¿cómo es posible? En el desierto no hay plantas. En este país no vas a poder prosperar. Con ese rubro no vas a crecer. No importa lo que te digan, el desierto va a florecer. Y declaro, el desierto va a florecer. Tu desierto en la familia va a cambiar. Tu desierto en la economía va a cambiar. Tu desierto en las finanzas. Tu desierto en la salud. Porque Dios primero te da el cambio y después empezás a ver las transformaciones. Aleluya. ¿Usted le cree a Dios que Dios puede hacer cambios en usted o no? Dice que va a estar contento el desierto cuando florezca, gritando de alegría. ¿Sabe una cosa? No hay nada mejor que la realidad para entender lo que Dios hace. Se alegrará el desierto y la tierra seca. El desierto se pondrá feliz. Cambio de ánimo. Dice, y brotarán las flores silvestres, contento florecerá, gritando de alegría. Vio que Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace, Dios lo hace. Estoy impactado, aleluya. Ahora, ser bendecido incluye más cosas todavía. Dice que vamos a ser transformados a su semejanza. Se le dará la belleza del Líbano. Dígale al lado, va a estar más lindo, vas a estar más lindo. Se le dará la belleza del Líbano, el esplendor del Carmelo, y de Sarón verán la gloria del Señor. Dios va a empezar a mostrarnos su gloria, y lo primero que Dios hace es cambiarnos el ánimo. Lo segundo que hace es bendecir nuestro entorno para que no estemos más en maldición, y después empieza la parte más poderosa, transformarnos a nosotros y embellecernos a nosotros para parecernos cada vez más a Él. Los bendecidos son transformados a la imagen de Jesucristo, y ellos verán la gloria del Señor, porque parte de la transformación tiene que ver con la comunión con Él. Dice, verán la gloria, verán el esplendor y la majestad de nuestro Dios. Ahora, para caminar y vivir en esa bendición tenemos que prepararnos. Prepararnos. Por eso sigue diciendo este texto.
fortalezcan las manos cansadas. Dicho de otra manera, no pares de servir. Y afirmen las rodillas débiles. No pares de orar. Dice, díganle a los temerosos. Esta dama tenía ataques de pánico y ahora se paró delante de una multitud a contar lo que pasó. Dice, díganle a los temerosos, sean fuertes y no teman. Sé fuerte y no temas. Ese es un mensaje que viene del cielo. Yo no sé cuánto estás peleando con ese desierto. Yo no sé cuánto venís peleando con esa soledad. Cuánto venís peleando con la sequedad en algún área de tu casa, de tu familia, de tu salud, de tu economía, de lo que sea. Pero Dios dice, sé fuerte y no temas. No dejes de servir. No dejes de orar. Y fortalece tu corazón, porque está llegando el tiempo del cambio. Está llegando el tiempo de la bendición. Y la Biblia dice, mi bendición es ahora. Mi bendición es ahora. No es allá lejos, mi bendición es ahora. Los benditos del Señor me dicen amén. Así que díganle a los temerosos, sean fuertes, no teman. Aquí está su Dios. Ya viene la compensación y la retribución de Dios para usted por todo lo que estuvo haciendo, por todo lo que estuvo orando, por todo lo que estuvo sembrando. Viene la cosecha, viene la cosecha, viene la cosecha. Créalo y recíbalo. ¡Aleluya! Y van a empezar a pasar cosas sobrenaturales. Dice, mira, van a empezar a que Dios haga visible tu bendición. Dice, entonces los ciegos verán, los sordos oirán, los rengos saltarán como venados y los mudos cantarán de alegría. Porque brotará agua en la tierra seca. Te alegraste antes que brote, pero Dios dice, ahora se va a hacer evidente la bendición. Va a empezar a brotar agua del cielo. Va a empezar a brotar el manantial de Dios entre tus familiares, en tu matrimonio. Va a brotar manantial de Dios en el negocio, en el trabajo, en la economía. Va a brotar un manantial de Dios en el sequedal de tus deudas y donde está lleno de espinos. Dios va a brotar la abundancia en ese lugar. Dios va a traer abundancia y va a brotar agua de Dios en tu salud. Y lo que ya no podías, tal vez llevabas mucho tiempo peleando, Dios te está por sorprender en este tiempo, porque Dios dice que brotará agua en tierra seca y manantiales en el desierto. Que alguien diga un amén si lo cree. Algunos están peleando algunas cosas y se les está haciendo difícil. Y la Biblia dice, la arena ardiente. Le habla a gente que está acostumbrada a caminar en un desierto muy feo. La arena ardiente se convertirá en un lago y la tierra seca en fuentes de agua. Esa ya es una promesa para aquellos que caminan confiando en el Señor. Porque la clave es su fe. Dice en el Salmo 84, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Yo no sé cuál es tu lucha hasta aquí, pero la palabra dice que cuando estés atravesando un valle de lágrimas, Dios lo va a convertir en fuente. El Señor me dice que muchas personas están recibiendo esa palabra por internet. Hay gente que no puede levantarse de su cama por una enfermedad o no puede venir a la iglesia por los conflictos que hay en su casa. Pero Dios dice, cuando atraviesan el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Eso es una bendición sobrenatural. Verán a Dios en Sion. La guarida de descanso para chacales se convertirá en juncos y cañas, dice. Y el 8, habrá una carretera que será llamada el camino a la santidad. Cuando Dios te está transformando, Él prepara un camino sobrenatural donde Él va a empezar a cambiar nuestros defectos y nuestras debilidades que nos hacen pecar. Así como viene poder sobrenatural para que le aparezca dinero a esta mujer, viene poder sobrenatural para que dejen las muletas y las sillas de ruedas por allá,
De la misma manera, Dios va a preparar un camino donde vas a recibir poder sobrenatural para empezar a portarte cada vez mejor. 30 años sin dejar el cigarrillo, pero cuando empezó a pisar el camino de santidad, aunque ella decía, el cigarrillo es mi vida, 3 paquetes por día durante 30 años, que ni pienso en cambiar, empezó a transitar el camino a la santidad, que se llama camino a la santidad. No será transitada por gente impura, sino por aquellos que siguen el camino de la santidad. Los necios no caminarán por él. Ah, no cualquiera sube. No, los necios no, los sabios sí. ¿Y cómo se sube a esa ruta? ¿Cómo puedo saber si soy necio o soy sabio? El principio de la sabiduría para ser sabio es el temor a Jehová. Los que tienen temor reverente a Dios son los que van a subir a esa carretera de santidad que es perfecta. Aquellos que son así como que no le importa, no importa lo que digan, lo que hagan, yo hago como quiero, y no hay temor de Dios y no le importa que Dios lo está mirando, esa persona no va a poder subir ese camino. Pero aquellos que con temor reverente se acercan a Dios, Dios no solo te va a bendecir haciendo florecer tu desierto y cambiándote el ánimo, no solamente hermoseándote con la presencia de Dios y con el rostro de Dios, sino que Dios va a empezar a bendecirte con santidad. La santidad en los hijos de Dios es un llamado, pero también es una bendición. Cuando se para alguien acá y dice, yo estaba en las drogas y yo era un delincuente y ahora Dios me cambió. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque no podías ser cristiano si seguías haciendo eso y no ibas a entrar al cielo si seguías haciendo eso. Pero no es solo que fue un llamado a la santidad. Ahora no sos más lo que eras, porque es una bendición. Estás bajo bendición. ¿Alguien lo entiende? Estás bajo bendición. Ahora, dice que ese camino es especial. Allí no habrá leones, ni se aparecerán bestias salvajes. No estarán ahí. Será solo para que transite la gente que ha sido rescatada, los hijos de Dios. Caminar por ese camino de bendición y de santidad es un lugar seguro y protegido. Y dice, y los rescatados del Señor nos regalan 2 cosas. Entrar por el velo que fue rasgado a la presencia de Dios, y luego entrar, cuando nos vayamos de aquí, entrar a una eternidad con Dios. Hay una promesa para los que están bendecidos. Los rescatados por el Señor volverán y entrarán cantando a Sion, y serán felices eternamente. Vivirán rebosantes de gozo y alegría, y la tristeza y los lamentos se alejarán de ellos. Escuche, Dios te está por empezar a cambiar la vida hacia una nueva bendición. Hemos quitado de en medio todas las maldiciones, ya las renunciamos, la oramos, la patoteamos, todo. Hoy es el día que se active bendición completa sobre tu vida. Pero tenías que entenderla. Tenías que saber que hay una promesa que se cumple. Que hay un plan de Dios de bendecirte y de darte un futuro y una esperanza, dice la palabra. Que Dios le prometió a Abraham y te hizo heredero de la promesa de que te iba a bendecir para siempre. Que Dios ya activó eso en la cruz y dijo, ahora ya tienen toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Se dijo, ¿qué tal si ahora la traen a la realidad? ¿Cómo nos preparamos para esa bendición? ¿Cómo activamos esa bendición? Lo hemos leído recién. Número 1, fortalezcan las manos cansadas. Si alguien estaba sirviendo al Señor y dejó de servir, este es tiempo de agarrar de nuevo el arado y decir, Señor, yo voy a prepararme para la bendición. No quiero estar mirando al piso con los brazos caídos y la bendición pase por al lado mío y yo no la pueda ver, ni tocar, ni entender. Fortalezcan las manos cansadas. Fortalezcan las manos cansadas. Y si nunca serviste al Señor, Dios te está llamando a que empieces a hacer algo para Él. Fortalezcan las manos cansadas. Número 2,
fortalezcan las rodillas que están débiles. No pare de orar, ore más que antes. Y fortalezca su ánimo en fe. Y díganles a los temerosos: sean fuertes, no teman, aquí está su Dios. Ya viene la recompensa. Dios te mira y te dice: Yo conozco tus obras. Díganle a los temerosos: sean fuertes, no teman, aquí está su Dios. Ya viene la compensación, la retribución de Dios. Y si te sentías muy mal en la situación en que estabas, termina con esta frase para los bendecidos: Él vendrá a rescatarlos. Díganle que estén animados, felices. Díganle a los temerosos: sean fuertes, no sean débiles. Sean fuertes y no teman, porque Él vendrá a rescatarlos. Él vendrá a rescatarlos. Estás a punto de ver algo extraordinario. Hay gente que se largó en fe y sintió que se hundió. Vas a sentir la preciosa sensación de la mano fuerte de Dios diciéndote: siempre que te juegues en fe, yo te voy a respaldar y te voy a levantar y te voy a sacar. Aleluya. Diga conmigo: Señor Jesucristo, prometiste que me ibas a bendecir y yo estoy listo para ello. Señor Jesucristo, tus planes para mí son bendecirme, darme un futuro bendito y una esperanza. Yo sé que lo que viene es lo más grande, lo más bendito. Señor Jesús, yo sé que ya estoy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales contigo. Pero ahora, Señor, yo hago un pacto. Voy a fortalecer mis manos. Voy a fortalecer mis rodillas. Voy a levantar mi cabeza, fortaleciendo mi ánimo, porque sé que la lluvia de bendición está comenzando a caer. En medio del desierto, yo me voy a alegrar, porque ese desierto va a florecer. El lugar seco serán corrientes de aguas. Yo profetizo que voy a estar bendecido. Le profetizo a mi familia que va a estar bendecido. Le profetizo a mi ministerio que va a estar bendecido. Ayúdeme con su vecino, manito en el hombro, con delicadeza. De parte mía, usted me presta su mano. Agarre uno al lado y diga: te profetizo que empieza tu bendición. Te profetizo que vas a ver la gloria de Dios. Y si estás en problemas, anímate, sé fuerte, porque viene Dios a rescatarte. Él lo prometió en su palabra y ya lo está empezando a hacer. Padre, ahora yo los bendigo. Puede levantar su mano al cielo y decirle: Señor, yo quiero eso, yo quiero eso. Padre, yo los bendigo ahora en el nombre de Jesucristo. Yo los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo ahora. Señor, cada uno de los que estamos bajo este techo somos benditos en Dios. Benditos, benditos, benditos en Dios. Somos benditos en Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús ahora que ese manto de bendición cae sobre nosotros ahora. Y la bendición del cielo es derramada y activada
Señor, tu palabra nos muestra que nuestra bendición no es para más adelante. Tu bendición en la tierra es ahora, es ahora, es ahora. Y yo desato esa bendición ahora. Y yo activo ese manto ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, voy a declarar alguna palabra, algo así como fuego, para que cuando suelte, tu palabra dice que todo lo que yo ate aquí en la tierra será atado en el mundo espiritual, y lo que yo desate en la tierra se va a desatar en el mundo espiritual. Así que voy a desatar la bendición plena ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí está, ahí está, ahí está. El Señor está comenzando a fortalecer el ánimo de los que estaban débiles. El Señor está fortaleciendo el ánimo de los que estaban en temor. Demonios de temor son quitados, demonios de pánico, demonios de terror se van ahora. En el nombre de Jesucristo, el Señor dice, fortalezcanse, no teman, fortalezcanse en su espíritu, porque yo sé los planes que tengo para ustedes y se los he prometido y ya se lo di en la cruz de Cristo. Ahora, por la fe y por revelación, recíbanlo, 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 recíbanlo. Padre, yo activo este fuego sobre ellos ahora en el nombre de Jesucristo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cuando yo active esto, declare, recibo, soy bendecido. Recibo y soy bendito, recibo y soy bendito. Y lo va a declarar mil veces hasta que su corazón, su espíritu y su alma lo entiendan claramente. Ahí viene, voy a declarar ese fuego. Nada será igual, nada será igual, nada será igual. En el nombre de Jesucristo, uno, dos, tres. Fuego, fuego de bendición, fuego, 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 fuego. El cielo se está rompiendo, el cielo se está rompiendo para bendecirte. El cielo se está rompiendo para que dejes de estar en el desierto. El cielo se está rompiendo, 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 rompiendo. Y caen torrentes y borbotones. Ahora, 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 ahora. Llene su boca y diga, yo lo sé en Cristo, yo sé, soy bendito de Dios, soy bendecido de Dios. El desierto no es mi lugar, donde yo me pare, por más que sea arena ardiente, esa arena va a ser transformada en el lago de Dios, en ríos de Dios, fuentes de Dios. Ahí está, fuego, 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 fuego. Dios está fortaleciendo el ánimo, Dios está trayendo revelación al espíritu, Dios empezó a tocar las áreas que te rodean. Hay rompimiento, hay rompimiento, hay rompimiento, hay rompimiento.